Los mataré a todos. La rampa al parking parece tu mejor opción para entrar. ¡Dadles bien! Municiones de los hijos detectadas. ¡Es la división!
sitio para una. ¡Mío! ¡Más te vale correr! ¡Una granada! ¡Cargo! Tenemos que investigar lo que hacen aquí. A ver si encuentras información sobre su operación. Dispositivo electrónico detectado. Parece que esta gente recupera y reutiliza todo lo que puede de este lugar. Esos cabrones son muy hábiles, hay que reconocerlo. Señor vicepresidente, ¿quería verme? Coronel, es un placer conocerlo en persona. Gracias por hacerme un hueco. Estoy a su servicio, señor. Deje que le sea franco. Si no logramos contener este brote enseguida, es bastante probable que no salgamos de esta. Estoy de acuerdo con usted, señor. Entonces no le sorprenderá que vaya a decretar una cuarentena obligatoria. Una decisión polémica. Mi pregunta ¿es posible? Habrá quien se oponga. Pero es posible. Marca todo lo que sea de valor para el equipo de rescate. Y revienta todo lo que se pase de peligroso. Residuo explosivo de grado militar detectado. ¿Pero qué? ¡No te acerques! ¡Ali, acabemos con...! No te pares, hay que despejar la siguiente sala.
médico aquí. ¿Quiénes eran? Ven, agente. Sigue avanzando. Te quedan dos salas que despejar. Radio enemiga interceptada. ¡The Division me sigue! ¡Ataca por el planetario! ¡Debemos asegurar la artillería! Ahora empezamos a descubrir algunos de sus secretos. La Tierra, el tercer planeta desde el Sol. Nuestro hogar. Tal vez no sea el centro del universo, pero que sepamos es el único planeta que conocemos que es capaz de albergar vida. No obstante, en los vastos confines del espacio, es absurdo pensar que nuestro pequeño planeta es el único capaz de crear vida y conservarla. Sabemos que Marte tenía inmensos océanos. Muchos de los elementos de la Tierra solo pueden nacer en el intenso calor de una supernova. Si el único planeta de nuestro sistema solar alberga vida, es posible que los cimientos que permitieron a los organismos evolucionar de simples amebas a seres complejos como tú y como yo provinieran de las cenizas de una estrella moribunda situada a muchos años luz. Lleva milenios. Pero solo ahora empezamos a descubrir algunos de sus secretos. La Tierra, un planeta desde el Sol. Nuestro hogar. Tal vez no sea el centro del universo, pero que sepamos es el único planeta que conocemos que es capaz de albergar vida. No obstante, en los vastos confines del espacio, es absurdo pensar que nuestro pequeño planeta es el único capaz de crear vida y conservarla. Sabemos que Marte y que muchos de los elementos de la Tierra solo pueden nacer en el intenso calor de una supernova. Aunque ningún otro planeta de nuestro sistema solar alberga vida. Seres complejos como tú y como yo provinieran de las cenizas de una estrella moribunda situada a muchos años luz.
¡Ese es mío! ¡Cambio de posición! Dispositivo electrónico portátil detectado. El agua fluyó una vez por la superficie de Marte. En algún momento, hace más de 3.800 millones de años, hasta un tercio de la superficie marciana pudo estar cubierta por el agua. Además, una nave trajo pruebas más recientes de agua corriente, de plantas y sistemas fluviales secos, o lo que parecen 50 de antiguos lagos. También hay minerales sobre la superficie de Marte que pudieron haberse formado en un entorno acuático. Hoy en día, el agua que hay en Marte se encuentra principalmente congelada en su polo norte, aunque existen pequeñas cantidades de vapor en su fina atmósfera y de salmuera en el suelo. Isa canalice las piezas.
Envío un equipo de rescate. Reúnete con ellos y habrás terminado allí. Dado, fabricación de misiles. Usarán un armazón de la colección del museo. Si lo arman con una cabeza explosiva y un propulsor, no hará falta un sistema de guiado para atacar la Casa Blanca o un asentamiento. Igual no hace falta decirlo. Pero si ves algún misil por ahí, asegúrate de que jamás puedan usarlo. Coincidencia en la base de datos. LMR-90. Ese debe de ser el misil. Haz lo que sea, pero tienes que neutralizar ese puto chisme. Maldición. El equipo de recogida se ha topado con los refuerzos. Necesitan apoyo. Division.
Tus hijos verdaderos han perdido la fábrica de munición y un buen surtido de artillería. Dado que los asentamientos pueden recuperar los bancos de trabajo y las herramientas, diría que ha sido un día para enmarcar. Me ha llegado un mensaje de Odessa. Quería reunirse contigo y agradecerte en persona lo que has hecho. ¡Vuelve a la base si quieres aumentar tus habilidades, agente! Tenemos imágenes de los hijos verdaderos en su hábitat natural. Échales un ojo. Pues respóndeme a esto. ¿Qué preferirías? ¿Saber cuándo te llegará la hora o cómo será tu muerte? Venga, tienes que elegir. Solo quiero que pare de llover, hostia. ¿Por qué habéis dejado de cavar?